Los invitados que poseen de una u otra forma vínculos de amistad y colaboración con nuestra escuela. Ellos son el doctor Héctor Hugo García Compián y el doctor Ernesto Lupercio Lara. El doctor García Compián es investigador del Departamento de Física del CIMESTAP y entre sus distinciones se encuentran haber obtenido el premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el 2004. Por otro lado, el doctor Lupercio Lara es investigador titular del Departamento de Matemáticas del CIMESTAP, el cual cuenta entre sus distinciones con el premio Ramanujan 2009, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Ambos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Les comento a todos que la dinámica de la conferencia será de 45 minutos para cada expositor, teniendo una sesión conjunta de preguntas con ambos expositores al final de las presentaciones. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Lupercio Lara con la plática La hipótesis de Riemann. Voy a dar una plática muy elemental. Solo voy a suponer que saben cálculo 1. Derivadas, integrales y nada más. No voy a suponer nada más. La hipótesis de Riemann es el problema más importante de toda la matemática. El que lo resuelva se llenará de gloria eterna, o al menos por 40 años según la ONU, mientras dura la humanidad. Y apúrense, ¿no? Porque será bueno resolverla antes de que se acabe esto. Y la hipótesis de Riemann es, nuevamente, es un problema fundamental, básico en toda la matemática. Se hace la pregunta, ¿cómo están los números primos? Ya me la adelantaron ahí, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo están los números primos? Entre todos los números enteros, ¿dónde están los números primos? Esta es la pregunta. ¿Dónde están los números primos? Exactamente, ¿dónde están los números primos? ¿Cómo podemos entender esto? Esto es muy elemental, desde luego, desde la secundaria. Se le puede decir a un niño, la primaria, quizá, que es un número primo. Pero bueno, quizá primero una muy, muy breve historia de los números primos. ¿Quién descubrió los números primos? ¿Alguien tiene idea? ¿Quién fue el primero que formuló este concepto? Bueno, aquí está. Este animalito fue el primero en formular este concepto. Las cigarras tienen la costumbre de dormir por 17 años y luego revivir. Y por 2 semanas... se oyen hasta 2 millas de distancia su canto a una cantidad aterradora de decibeles. Tocó una vez en la vida. Y el ruido es ensordecedor. Le inspiró la canción, a Bob Dylan le inspiró la canción en 1970, le inspiró la muy recomendable canción que pueden oír en YouTube, El Día de las Cigarras. Y tienen esta extraña costumbre de dormir por 17 años y luego vivir 2 semanas, hacer todo lo que tienen que hacer en sus vidas y luego dormir por 17 años. Se mueren y duermen por 17 años. Pero hay varias especies y algunas lo hacen por 13 años. Y algunas otras lo hacen por 7 años. Pero si una de 17 años se equivoca y nace, por decirlo así, antes de tiempo, no nace en 16 años, nace en 13 años. Entonces, de alguna manera, este ser descubrió el concepto de número primo. La selección natural darwiniana, de alguna manera, y hay varias ideas de por qué esto debería ser. Supongo que hay algún depredadores que viajan con cierta periodicidad
en la región donde van las cigarras, aves, lo que sea. Entonces, pueden hacer el ejercicio en un pedazo de papel o en su cabeza. Digamos que vinieran cada 6 años. Entonces, si ustedes tienen un número primo grande para aparecer y desaparecer, minimizan la probabilidad de encontrarse con un predador. Pero el número tiene que ser primo, porque si tiene divisores y pueden hacer el ejercicio, se encuentran con más frecuencia y la probabilidad es mayor. Entonces, pues estos seres descubrieron los números primos hace muchos millones de años. ¿Qué es un número primo? Son números importantes, son los átomos. Así como la materia tiene átomos que la forman, los números, que es un universo mucho más sencillo, los números 1, 2, 3, 4, 5, hoy estamos preocupados por los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Los números tienen estos átomos que los forman los números primos. Todo número 6 es 3 por 2, es el producto de números primos de manera única. Tiene una única composición química en números primos, una única composición distinguida en números primos, y de los números primos pueden formar todos los demás números, todos los demás por multiplicación. Entonces, ¿qué es un número primo? Esta es la definición de número primo. Toman este polinomio en A, B, C hasta Z, curiosamente hasta Z exactamente variables, y este polinomio de grado O32, no me acuerdo cuánto, es una potencia de 2, pero no me acuerdo cuál, con ese número de letras, toman todos sus valores positivos, esos son los números primos. Los valores positivos enteros de este polinomio cuando las variables toman valores enteros. Estos son exactamente los números primos. Desde luego, esta definición es ridícula, y este es un teorema legendario. Pero piensen en esta definición. Es extremadamente complicada y poco atractiva. Es muy fea como definición de número primo. Es terriblemente complicada. Tomas este polinomio, tomas todos sus valores positivos. Eso es un número primo. Desde luego, con esta definición, la teoría se hubiera acabado y a nadie le importaría. Sin embargo, hay una definición narrativa, hay una definición que cuenta una historia de los números primos que es mucho más bella. La hipótesis de Riemann es una especie de fórmula para localizar los números primos, como voy a explicar. Una especie de fórmula que localiza los números primos entre todos los números. Voy a explicar exactamente cómo logra esto. Pero es una fórmula bella. Esta fórmula es una fórmula horrorosa, que también localiza los números primos, como un conjunto algebraico en los números enteros. Semialgebraico en los números enteros. Bueno, en los números naturales algebraico. Esta fórmula es horrorosa. Riemann encontró un modo muy bello de pensar en el problema. Entonces, no es solo que estudió ¿dónde están los números primos? Ustedes pueden escribir fórmulas, muchas, que les dan en el enésimo primo, o que les detectan todos los primos de alguna manera, pero son inútiles. No dicen nada, no son calculables, no son bellas. Y la hipótesis de Riemann es uno de los enunciados más bellos de todos los artes, de toda la historia de la humanidad. Entonces voy a tratar de explicar esta belleza. ¿Qué se diferencia de esto? Que es un teorema muy interesante, pero que no es una descripción bella de los números primos. Muy bien. Bueno, entonces sabemos que un número primo es aquel que no se puede escribir como el producto de dos números naturales mayores que uno. 6 no es primo porque es 2 por 3, pero 7 es primo porque no hay manera de escribir dos números más pequeños naturales que no sean 1. 7 por 1 y 1 por 7 y nada más. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, esta es una manera mucho más elegante y bella de definir qué es un número primo. Noten que es narrativa, es una historia. No se puede, no existe, ¿verdad? Estos cuantificadores lógicos son peligrosos, como verán, ¿no? Hacen la cosa sutil, delicada, peligrosa. Muy bien. Entonces,
pues bueno, este no es, está ahí, ¿no?, el asunto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, desde luego, tenemos la famosa criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes nos dice cómo hallar muchos primos, de una manera bastante rápida. Tomás, pero bueno, es exhaustivo. No puedes hallar el enésimo primo sin hallar todos los anteriores. Es exhaustivo este método. Sin embargo, es un método extraordinario y nos va a servir mucho para entender la hipótesis de Riemann. Es el paso inicial de la hipótesis de Riemann. Así es que esto se debe a Eratóstenes, está en los elementos de Euclides, es bellísimo, es increíblemente ingenioso. Dice, bueno, pues empiezo con aquí el 1, lo quito siempre, ¿verdad? Y este problema va a aparecer una y otra vez en lo que voy a decir en adelante. Tomo el 2 es primo. Pero quito a todos sus múltiplos. Tomo el 2 es primo, quito todos sus múltiplos, es decir, quito todos los pares. Los pares, salvo el 2, no son primos. El único primo par es el 2. Bueno, el que sigue que no ha sido asesinado en este videojuego es el siguiente primo, el 3. El 3 es primo y debo matar a todos los múltiplos de 3. El único múltiplo de 3 que es primo es el 3, desde luego. Así es que mato a todos los múltiplos de 3 y me quedo con los que siguen. Ahora, el número mayor con el que empecé es 100 y debo hacer esto hasta, pensemos, más o menos la raíz cuadrada del número. Porque si ya me... en la raíz cuadrada del número, pues ya volví a empezar. Entonces, y esta raíz cuadrada va a aparecer y una y otra vez en lo que voy a decir. Entonces, más o menos la raíz cuadrada del número. Y entonces, pues, tengo que hacerlo para el 5, matar sus múltiplos. El 5 es primo. Y para el 7, matar sus múltiplos. El 7 es primo. Y ahí ya acabé, porque el próximo es 11, que es mayor que la raíz cuadrada de 100, que es 10. Entonces, ahí ya acabé. Y aquí tienen la lista de todos los primos menores a 100. Este es el algoritmo, lo pueden programar fácilmente en una computadora. Bueno, ya hay rutinas en Python o en lo que quieran. Y y aquí tienen todos los primos menores que 100. Pero aquí empiezan a darse cuenta del problema. La asociación parece ser aleatoria, no parece tener una regla clara. Es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 25, 23, 29, 31, 37... De pronto se alejan mucho, pero por ejemplo, mucha gente cree, es una conjetura, que hay primos, bueno, ya acaba de haber un desarrollo espectacular en los últimos años, pero no tengo tiempo para todo eso porque es muy breve. Hay primos arbitrariamente grandes, arbitrariamente cercanos, hasta, que difieren hasta por 2. Esta es una conjetura y se ha logrado demostrar algo ya muy cercano a eso, Una persona que atendía en un Subway y hacía sándwiches demostró el mejor teorema que existe al respecto. Esto no es broma. Entonces, es el mejor teorema que existe al respecto de esta situación, ¿no? Es espectacular. Pero es bueno, estas cosas son difíciles, ¿no? Sin embargo, extrañamente, si le creemos a Riemann, todas estas preguntas se pueden contestar automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Riemann en su artículo de 8 páginas? En su artículo de 8 páginas, Bernard Riemann resuelve todas estas preguntas al mismo tiempo, salvo por un pequeño detalle, la hipótesis de Riemann, ¿no? Entonces, hay un pequeño detalle ahí, pero es increíble, porque si ustedes le creen este pequeño detalle, todas estas preguntas que estoy diciéndose, sabemos que sí, que si hay primos arbitrariamente cercanos, arbitrariamente grandes, todo lo que quieran. Las probabilidades exactas de que los primos estén donde, lo que quieran. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Muy bien. Entonces, hay una cantidad infinita de primos. Recuerdo que siendo un muchacho muy, bueno, no sé, tendría 11, 12 años, este teorema me explotó la cabeza la primera vez que lo vi. Porque, ¿cómo? O sea, aquí dices, bueno, quizá algún día, este procedimiento parece que va tachando más y más cosas, ¿no? Y presumiblemente algún día se acaba. Y ya todo está tachado y hay una cantidad finita de primos y acabaste. Estos son todos los primos. Claro, este número podría ser enorme. Podría ser 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10 número de primos y serían enormes. Pero no, hay una cantidad infinita de primos. ¿Cómo es esto posible? Es muy extraño. La demostración es muy extraña. Es una de las obras maestras en los elementos de Euclides.
La demostración es muy, muy extraña, de que hay una cantidad infinita. Hay varias demostraciones ahora, con sumas trigonométricas, etc. Pero la demostración clásica de Euclides todavía es la más elegante y es extremadamente rara. Ustedes la conocen probablemente. Si tú tienes muchos primos, pues multiplícalos todos y súmale uno. Y descompone este número en factores primos. No puede ser ninguno de los anteriores, tienes uno nuevo. Y así continúas. Y siempre puedes producir uno nuevo. Siempre puedes producir uno nuevo. Entonces, si empiezas con dos, empiezas con, no sé, algunos, pues puedes producir, la sucesión pues no es monótona, pero es infinita. Entonces, es extrañísima la demostración, ¿no? Te da un algoritmo, de hecho es un algoritmo que puedes programar para producir primos y primos. Claro que rápidamente tu computadora va a explotar, ¿no? En el sentido de que rápidamente no vas a poder hacer los cálculos. Pero, sin embargo, es un algoritmo que da Euclides para producir una sucesión infinita de primos, empezando con los primos que quieras. Empiezas con 2 y 37, acabas con esta sucesión. Y es infinita. Muy bien. Bueno, y claro, no es determinista, porque dice, agarra uno de sus factores primos. Entonces, bueno, tomas uno. Tomas el menor y ya es determinista. Y bueno, entonces queda esta sucesión. Muy bien. Pero esto presupone que sabes factorizar números, y factorizar números es esencialmente imposible. Es toda la criptografía moderna en la internet y en todos lados, y los espías, y toda, la mejor que existe, se basa en el hecho de que factorizar un número es esencialmente imposible. No 6, que es 2 por 3, pero sí un número de un millón de dígitos, es esencialmente imposible factorizarlo. ¿Cuántos primos hay? Bueno, ya sabemos que hay una cantidad infinita, pero digamos, bueno, pero de todo el infinito, de todos los números, ¿cómo cuántos hay? ¿Qué porcentaje? Y bueno, pues aquí empiezas a hacer experimentos con computadores y dices, bueno, pues hay como 0.5 primos menores que tantos, pero ya cuando vas en 100, ya hay como 0.3. Ya como solo un tercio de los números son primos, ya cuando vas en 100, si lo ves aquí. Ya es como un tercio de los números, más o menos. Un poquito abajo, de un tercio, desde luego. Que son primos, ya cuando vas en 100. Y bueno, pues te sigues con la computadora, ¿no? Ya cuando vas en 1000, pues ya vas abajo de 20%. De los números ya son... Abajo de 20% de los números son primos. Entonces, pues como que esto tiende a cero, tú dirías. Pero quisieras entender... entonces el enfoque que la gente toma desde que un muchacho de 15 años enfrentó esta pregunta y descubrió una fórmula deslumbrante para entender esta pregunta, es el método probabilístico. Y el muchacho de 15 años que aplicó el método probabilista para entender esta pregunta se llamaba Carlos Federico Gauss. Entonces aquí están sus notas. Y entonces lo que hace Gauss es calcular millones de primos, ¿verdad? Y luego se da cuenta de que si divide el porcentaje es más o menos 1 sobre 2 el número de los dígitos. Entonces 1 sobre... a la larga este porcentaje es como 1, aquí ya es 1 en 8, porque son 4 dígitos. Bueno, son 3 dígitos aquí esencialmente, es 1 en 6 más o menos. Entonces se da cuenta a los 15 años Gauss, 14 o 15 años, se da cuenta de que el porcentaje del que estoy hablando, este porcentaje, esta curva, es como 1 entre 2 el número de dígitos del número. Pero Gauss no para ahí, desde luego, es Gauss. Y dice, pero bueno, 2 el número de dígitos de un número, en realidad es el logaritmo correcto del número. El número de dígitos es el logaritmo equivocado, es el logaritmo base 10. Pero 2 veces el número de dígitos es el logaritmo correcto, es el logaritmo base E. Gauss está claramente consciente del descubrimiento de que la mejor base para los logaritmos es el número de Euler, E, los puntos 718, 28, 18, 1 más 1 entre n a la n, para n tiende infinito. Y entonces dice, no, entonces el porcentaje pi de x entre x, eso es el porcentaje, pi de x entre x, es qué porcentaje de primos hay menores que x. Dice, es 1 entre el logaritmo. Y esto pues, lo escribe ahí a los 14, 15 años, y y luego cuando Legendre
publica una nota o una carta, ya no sé qué es, en la época no, nadie estaba tratando de publicar en revistas, de mucho menos, se mandaban cartas y todo eso, ¿no? Leyenda escribe L de X menos una constante, que es 1.6, no sé qué, ¿no? Lo mejor un poquito, pero dice, ¡ay, sí! Leyenda, yo a los 15 años tenía esta, ¿no? Mira, o sea, entonces, leyendo la mejor un poquito, si le restan una cantidad, es ajustarla un poquito. Es decir, la ajustan un poquito y obtienen la mejor forma para esta curva. Para esta curva, si le restan un poquito. Asintóticamente son iguales, pero si le restan un poquito. Entonces, esta es la situación. Legendre y Gauss, ahí Gauss le decía, los que y además es pura verdad, ¿no? Porque todas sus notas las hacían muy cuidadosamente y todo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, veamos, la criba de Eratóstenes. Queremos entender el porcentaje de los primos. Y aquí vamos a graficar otra cosa, que es, cada que haya un primo, vamos a contar en N cuántos primos anteriores hay. Esta es la fórmula de pi de X. No es esta, esta es pi de X entre X. ¿Cuántos primos en porcentaje? Ahora simplemente voy a contar los primos. Los voy a graficar. Y entonces aquí tengo los primos. Esta es la famosa pi de X. Aquí están todos los números. Pues hay 100 números menores iguales que 100. Este es 45 grados. Aquí no se ve muy de 45 grados por la computadora, ¿no? Pero 45 grados, ¿sí me explico, no? Pero bueno, le quitan la mitad, trash, y es la criba de Eratóstenes por 2. Y le quitan tantos y tas, y así, conforme criban, van bajando estas rectas hasta que tienden a la recta que dice cuántos primos hay exactamente, restándole los que están cribando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es, me fui un poquito más abajo para que se vea que estas curvas hacia lo lejos se ven rectas y continuas, pero son curvas que no son continuas. Y la no continuidad de estas curvas es la clave de la hipótesis de Riemann, los brincos. Entonces tenemos esto y brinca la curva. Aquí hay los que cribe por 2 y los que cribe por 3. Se dan brinquitos cada 2 y brinquitos cada 3. Hay un brinquito cada 2 y un brinquito cada 3. ¿Verdad? Y aquí hay un brinquito cada 2, cada 3, pero ya solo no hay brinquitos cada 4, desde luego hay brinquitos cada 5. Y luego brinquitos cada, no sé, sino hasta brinquitos cada 7. Y conforme hago eso, tiendo a la curva que es pi de X, que tiene brincos en cada primo y en ningún otro lugar. Brincos en cada primo y en ningún otro lugar. Entonces, cribando, aproximo esta curva por estas curvas. Muy bien, aquí es la misma curva, de la de los primos, la roja es la mera buena, la de los primos, tiene un brinco en cada primo. Muy bien, vista de lejos, ya que hay algo muy extraño, que vista de lejos se ve muy bien, que se ve muy continuo. Entonces esto nos inspiraría a tratar de usar el cálculo para encontrar alguna fórmula continua para aproximar esta curva. Y esto es lo que hace Gauss, desde luego. Gauss dio esta curva azul. Pero ya enojado, ahora sí, por leyenda, no, ya entrados en trámites, ya no tengo 15 años, dio esta curva negra. La curva negra dice, no, vamos a usar el método probabilista. Lo que en realidad noté, dice, si hago estos cálculos numéricos, es que la probabilidad de que un número sea primo es de tamaño, de orden de magnitud n, es 1 entre el logaritmo base e de n. Esa es la probabilidad de que un número sea primo de tamaño n, es 1 entre el logaritmo base e de n. Es lo que noté con mis experimentos en computadora, su propia computadora. Es 1 entre el logaritmo base e de n. Entonces, es lo que noto, dice, entonces, mejor lo veo como una distribución de probabilidades. Esta es muy a lo baboso, la que hice a los 15 años. Pero si tomo la integral de eso, mejor, voy a obtener una mucho mejor, li de x. Es otro li, no. Es logaritmo integral. El logaritmo integral de x. Entonces la integral de t entre log t. Entonces se llama li de x. Y esta curva es mucho más buena para aproximar.
Y ya puedo anunciarle pues de Riemann, pero quiero que primero vean qué espectacular es. Aquí está el número de primos para X mucho, no me acuerdo cuánto. Muchos primos, ya para X bien grandote, 10.000, no sé cuánto. Imagínense un numerote, 10 a la no sé cuánto. Este es el número de primos. Este es Li de X. Esta es Legendre con su mejorita. ¿Sí me explico, no? Sin esto sería, pues, menos, sería un poco distinto, pero estaría arriba. Con su mejora es esto. Pues hecho a Legendre, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ¿no? Aquí está Li de X menos Pi de X, pues no está nada mal para el tamaño del numerote. Este es su error. Y noten que X, la raíz cuadrada de X, log X, la raíz cuadrada de X, todos estamos dividiendo por log X. Entonces, bueno, la raíz cuadrada de X, log X, es esto. Entonces, el error es menor que esto, que la raíz cuadrada de X. ¿Por qué es esto espectacular? Déjenme explicarles por qué esto es espectacular. Supongan que están en una elección presidencial, o lo que quieran, y que van a contar los votos. Y que dicen, supongan que todos son perfectamente honestos al contar los votos. Perfectamente honestos al contar los votos. ¿Cuál es el error esperado? Dice Gauss. ¿Cuál es el error esperado del conteo de esta votación? Digamos que la probabilidad de que te equivoques es del 1%, que es muy baja porque ya estás cansado, ya te hizo daño la pizza, o no has comido, estás hasta gorro de aquello, ¿no? Entonces, la probabilidad de que te equivoques en cada voto es honesto y es para arriba o para abajo, es decir, o le quitaste un voto o le aumentaste un voto, y es del 1%, o de cualquier K%, el que quieras. 1% de probabilidad, punto 1%, lo que quieras. Son totalmente honestos todos, pero hay un error de probabilidad. 1% es muy bajo, muy bajo. Y ya salieron las elecciones y luego salen con que voto por voto, casilla por casilla. Y tú dices, pero si los vuelvo a contar, hay la misma probabilidad de error en cada voto. ¿Cuál es el error esperado en esta elección? La respuesta es bellísima y tiene que ver con algo que se llama random walks, caminatas aleatorias. Voy a explicarlo. Supone que estás en esta línea recta y que tu probabilidad es la misma de caminar hacia acá que de caminar hacia acá. Estás totalmente borracho. Y estás ahí y puedes caminar para acá o para acá con la misma probabilidad. Después de N pasos, ¿a qué distancia esperas estás de donde empezaste? Después de X pasos, ¿a qué distancia esperas? Bueno, y si puedes hacer el experimento en matemática, o en Python, o en lo que quieras, y esperas estar a la raíz cuadrada del número de pasos. Por una constante. Entonces, si hay una votación con 30 millones de votos, digamos 40, la raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de 6 ceros es 3, entonces esperas un error de... Bueno, en todas las elecciones que han estado cercana, el error probabilista es mayor que la diferencia de las elecciones. No tiene sentido el resultado, porque es imposible contar los votos con absoluta precisión. Los resultados de estas elecciones no tienen sentido. Ningún sentido, es imposible, ¿no? Es deseable, pero es imposible contar los votos con absoluta precisión. Porque la probabilidad de que te equivoques en un voto es al menos del 1%, lo viste mal, te confundiste, lo anotaste mal, lo copió mal, incluso si todos son perfectamente honestos. Entonces, elecciones que están tan cerca como algunas de las elecciones presidenciales de México, el resultado no tiene sentido, por este teorema de caminatas aleatorias. La distancia, el error a la que esperas pues es la raíz cuadrada del número de votos, por una constante chiquitita, pero la raíz cuadrada es enorme. La constante no es tan chica, es como el 1%, más o menos. 2 entre pi raíz cuadrada por el porcentaje. 2 entre pi raíz cuadrada por la raíz cuadrada del porcentaje. Lo que sea, pero bueno, puedes hacer el cálculo y es imposible contar esos votos con la precisión mayor que la diferencia de votos que se propone. Imposible. Entonces, aquí está un borracho caminando. Cuando tomo ya 3 borrachos caminando, este es el promedio de sus distancias. Pues a veces se aleja mucho de la curva esperada, pero si tomas
1,000 borrachos caminando, y si tomas 10,000 borrachos caminando, entonces, casi sin duda estás a la raíz cuadrada del número de pasos. ¿Por qué digo esto? Pues porque entonces esta aproximación que se llama raíz cuadrada exacta es maravillosa, es lo mejor que puedes hacer. Si te dieran una bolsa y tuvieras un procedimiento perfecto para determinar cuál número es primo, ¿se me explico? Lo que dijimos que era extremadamente difícil. Y solo te equivocaras por errores honestos de tu computadora, cada por ciento de las veces, por el kernel de Linux, te quedarías a raíz cuadrada de la distancia por alguna constante. Hay raíz cuadrada de x log x. Si los errores fueran verdaderamente aleatorios, no te va a ir mejor que esto. Yo ain't gonna do better than this. Sí, me explico, ¿no? Es extraordinaria la aproximación. Y eso es muy raro. Esa es la hipótesis de Riemann. Que esta aproximación es raíz cuadrada exacta. La hipótesis de Riemann, esto no lo sabemos. Lo podemos hacer en computadoras y verlo todo el tiempo. La hipótesis de Riemann dice que esta aproximación es equivalente a que si les ponen a contar los primos con un procedimiento perfecto y solo un error honesto experimental de K por ciento. Esto es lo que dice la hipótesis de Riemann. Es una afirmación asombrosa. Que la primera adivinanza que haces es extraordinaria. No se puede mejorar. Y sin embargo, se puede. Porque Riemann hizo algo increíble que no se debe hacer, pero lo hizo. Ahora lo explico. Riemann escribió una fórmula mejor. Aquí están los otros dos y les dijo, quítate que ahí te voy. Este es el error. Este es pi de x, la puse recto. Y acá está Legendre, ¿verdad? Eso por allá. Y acá está Gauss. Así soy más buenote. No, espérense. Es que una fórmula deslumbrante. Pero en 8 páginas no solo escribe una fórmula deslumbrante, la mejora y la hace exacta para que el error sea cero. Dios mío. O sea, no solo logra en su primer intento de destronar a todos los anteriores, Gauss fue su asesor doctoral, sino que además mejora su primer intento en su segundo intento a una fórmula exacta. Exacta. Ahorita explico. Entonces, la fórmula exacta de Riemann dice, bueno, pero los primos tienen automorfismos, ¿verdad? Entonces, dice, cada p a la n, cada número que es 4, ese debe ser medio primo. 4 debe ser medio primo. Es medio primo. Y 8 debe ser un tercio de primo. Y 16 debe ser un cuarto de primo. Te voy a contar así, dice. Ah, bueno, entonces voy a tomar r de x, la que les dije que se llevó de la calle, esta es r de x, es tomando eso en cuenta. El otro dice, estaba sobrecontando porque no estaba tomando en cuenta los automorfismos. Pero si tomo en cuenta los automorfismos, tomo la fórmula de Gauss-Li, logaritmo integral, y tomo en cuenta estos automorfismos, esta cosa que acabo de decir, y escribo una fórmula R de X, está buenísima. Pero no conforme con eso, luego dice, y luego voy a hallar un montón de numeritos, que si tomo R y lo corrijo, la fórmula es exacta. Esto es imposible. Esto es imposible. Esto no es creíble. Pero si todos estos números son un medio, dice. Esto es increíble. Esto es increíble. Encontré una fórmula exacta para la escalera de los números primos. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo puedes encontrar una fórmula exacta para esta escalera? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué hizo Riemann? Deben tratar de explicar lo que hizo Riemann. Bueno, dice, bueno, mejor escribamos otra escalerita, en donde el primer brinco es 2pi, por motivos
de la raíz cuadrada entre no sé qué entre pi, lo que sea. Primer brinco es algo. Y luego, cada brinco ocurre en las potencias de los primos, no solo en los primos. Y cada brinco es del orden de, pues, de uno entre el logaritmo del primo. No de la potencia del primo, de uno entre el logaritmo del primo. Trara, la dibujas. Si la dibujas, aquí ya no la dibujé para muchísimos, pero si la dibujas para... se ve como una línea de 45 grados. Si esa tiende a una línea de 45 grados, esto es cierto, todo es cierto, y eso es la hipótesis de Riemann. Es otro... ya les dije dos modos de equivalentes de la hipótesis de Riemann. Si esta línea es raíz cuadrada aproximada exacta a y igual a x. Si los errores de esta línea son auténticamente una caminata aleatoria. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, quiere entender esta línea y quiere ver el error con y igual a x. Entonces, y quiere corregir el error con y igual a x. ¿Y cómo lo corrige? Bien, desde luego, usando la transformada de Fourier. Si tienes una fórmula como esta y le sacas su transformada de Fourier, ves sus modos de oscilación, su espectro. Esto es lo que haces en análisis espectral, te llega una señal y es lo que haces en mecánica cuántica, curiosamente. Te llega una señal, haces el análisis espectral y esto es lo que hizo Riemann, curiosamente. Hace el análisis espectral y ve su espectro. Esta es la transformada de Fourier, pero la transformada de Fourier, no sé si han oído de la transformada de Fourier, que es la integral de la, y la transformada inversa de Fourier, que es la integral de la, pero están acostumbrados a verla para funciones periódicas, y él no la ve para funciones periódicas, la ve para funciones en toda la recta pares. Por ejemplo, el coseno sí tiene transformada de Fourier, y es una delta de Dirac localizada en la frecuencia del coseno, simetrizada, par, en teta y en menos teta. Entonces, si tiene un coseno en una expansión de Fourier, en su transformada se va a ver como algo discreto, se va a ver, es como se ve la materia. Usted tiene la dualidad, esta es la dualidad onda-partícula. Si tienen un coseno, su transformada de Fourier se ve discreta en un punto, la frecuencia del coseno. Puede ser se ve como delta de Dirac en este punto. Pero esta es la dualidad onda-partícula. Ondas tienen una dualidad, una fórmula que te dice cómo se ven partículas. ¿De acuerdo? Se llama la transformada de Fourier. La onda esta, ta, se ve como estas partículas, pero esta está muy intensa y esta menos, uno en K en cada K. Por cierto, uno sobre K en cada K para esta onda. Si tienes esta cosa en el oscilador, le aplica la transformada de Fourier, te da 1 en K para cada K. Y lo que quiere hacer Riemann es analizar esta con análisis de Fourier. Quiere entender esta onda, la simetriza, la pone aquí y la pone acá, para que sea even function, para que sea una función y sean cosenos. Muy bien, entonces, lo que él quiere encontrar es, si ya tengo esto, que son los números primos, quiero encontrar su transformada de Fourier y quiero encontrar todos los cosenos, la suma de cosenos que me definen este conjunto discreto, con las alturas dependiendo de si son una potencia de primo o si son primos. Si son primos cuentan como uno, si son una potencia de un primo cuentan como un medio, un tercio, un cuarto, etc. Entonces, si tienes esta función... y quieres allá, bueno, aquí ya la suavicé. Aquí ya tengo una onda que aproxima a esta, que es la que calcula Riemann. Esto lo calculó Riemann. Su transformada de Fourier quiero que sea esto. Es decir, quiero calcular la transformada de Fourier de esto de alguna manera. Muy bien, primero hago par, la función de los números primos, la escalera de los números primos. La copio acá, para que sean cosenos. Y bueno, pues lo hago. Ahí está. Entonces, entonces, bueno, dice, tener la escalera de los primos es lo mismo que tener estas frecuencias.
Pero ahí no para arriba, desde luego son 8 páginas, quiero decir. Es decir, recuerda que Euler pensó en esta función y la escribió de esta manera. Esto es la criba de Eratóstenes en análisis, en versión funcional. Lo pueden hacer por inducción. Empiezan, multiplican por 1 menos 1 medio, entonces esto se corre, 1 menos 1 tercio, esto se corre, 1 menos 1, 1 menos 1 menos 4, se corre, y pues desaparece esta que tiende a 0 y les queda esta. Esta es la criba de Eratóstenes en versión funcional. Esto es antes de cribar y después de cribar. Entonces tienen esta criba de Eratóstenes en versión funcional en esta función. Y Riemann dice, tiene una primera idea monumental, dice, quiero estos tetas. Si tengo estos tetas, quisiera demostrar que los tetas en verdad tienen esta propiedad, de que recuperan esta curva. En verdad. Quiero ver que el error, si escribo los cálculos a lo baboso, pues veo en la computadora que sí, que esta función toma su transformada de Fourier y me da esto. Pero quiero medir, quiero acotar el error. Quiero que sí sea cierto, que estos tetas determinen a los primos. Este teta se llama el espectro de los primos. Es la versión, los primos son la versión partícula y esto es la versión onda. Esto es la versión onda. Entonces, pues, pues se le ocurre una idea monumental, pensar que el exponente es un número complejo. ¿Cómo se le ocurrieron estas cosas? ¿Quién sabe? No, es tremenda la idea en su momento. En su momento es tremenda la idea. Nadie había hecho nada como esto. Entonces dice, es un número complejo. Pero además existe la correspondencia de Riemann-Hilbert. Hilbert no había nacido, ¿verdad? Que dice, además agarra, dice, demuestra que es analítica y usa un procedimiento de análisis complejo llamado continuación analítica. La serie deja de tener sentido, pero se continúa como una, con geometría hacia el resto del plano. Con un único polo. Y luego, dice, una función se recupera de sus polos y sus ceros, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo descubrió él, ¿verdad? De sus polos y sus ceros, ¿no? Entonces, toda la información de esta función, y en particular toda la información de los primos, debe de estar en los ceros. Calcula los ceros y dice, estos son los ceros, son el espectro de la transformada de Fourier de la escalera de los primos. Por i más un medio. Y dice, bueno, es razonable pensar, dice, no he podido, dice, después de algunos intentos fútiles, no he logrado demostrar que siempre es un medio más un número por i. Dice, si este número es real, dice, siempre lo puedo escribir como un medio más un número por i, pero te puede quedar complejo el teta, ¿verdad? Dice, es razonable suponer que las tetas son reales, dice. Son los ceros para recuperar toda la información de la función. De hecho, no puedes recuperar toda la información de la función, te faltan holonomías, pero esto no importa para recuperar la construcción de los números primos. Aquí está, esta es bellísima. Esta es la función r de x, con muchísimos términos, con muchos tetas, es 50 tetas. Aquí usas 50 ceros de la función z de Riemann, y esta es la escalera de los primos, y esta es la función de Riemann, truncada en 50 términos. Lo azul, que quizá no vean, aproxima espectacularmente a lo rojo. Pero aquí ya no hay error, ¿no? O sea, ya tomas la parte entera y está bien, ¿no? O sea, sí me explico, ¿no? O sea, pero él necesita, para que todo este edificio majestuoso se sostenga, necesita que estos números sean reales, que todos los ceros de la función z de Riemann se vean de esta forma, para que estos números sean reales y sea análisis de Fourier real, y entonces haya esta dualidad partícula-onda, y esta fórmula sea cierta. En la computadora te da re cierta, ¿no? Pero digo, solo así controla el error. Si no, el error se le descontrola, si tuviera parte imaginaria alguno de los tetas. Esta es la hipótesis de Riemann, y esto es
una de las afirmaciones más bellas de toda la matemática. Eso es todo. No hay preguntas, ¿verdad? Es después. ¿Son carreras de relevos o sí?